Sí, yo creo que fue un poco la idea cuando se empezó a hablar de hacer este festival. En realidad, yo creo que todas las bandas que estamos acá hemos tocado en festivales, por ahí un poco, esperemos que más chico que este, que esperamos que sea muy grande. Todos ya nos hemos cruzado de alguna manera, y a pares quizás. Y como decimos, bueno, nos conocemos varios, incluso de varias décadas, como la gente de Hammer o la gente del Vacío, que son quizás los más chicos acá. Pero bueno, digamos, no importa la edad, pero por ahí para demostrar que o que la banda suena bien o que están trabajando seriamente. Eso fue una de las cosas que tuvimos. Nosotros, acá como que se ve una parte de la producción que si bien la idea de hacerlo en el XL se le ocurrió a Marcos Vanini, que es el dueño del lugar, a raíz de que nosotros como Juan Terrenal hicimos el año pasado una fecha para presentar el disco y salió bien, entonces la idea era volver a repetirlo este año. Y la verdad que sinceramente nosotros digamos, ya habíamos hecho la presentación del disco ahí, hacer otra fecha nuestra en el XL la verdad que no daba, entonces él sugirió hacer un festival y ahí empezaron a surgir los nombres de gente con los que venimos laburando, como Frank, como Esteban, y que sabemos que tienen criterio para elegir bandas, para ponerse en pila, para poder organizar algo como esto. Entonces surgió de ahí. Después, obviamente, cuando empezamos a hacer el grill, cada uno proponerle sus bandas, los preferidos, quiénes tienen que estar, por tal o cuál motivo, siempre en un festival de 10 bandas, como en este caso, nos están quedando un montón de bandas que realmente sabemos que están laburando y que estuvieron incluso en pruebas de grillas, digamos, hasta último momento. El tema es que para meter todo lo que queríamos debería durar 5 días el festival. Ojalá esto vaya creciendo y en algún momento poder llegar a eso, a que sea un festival de, ¿por qué no la segunda edición, que sean 2 días o seguir sumando? De todas formas, yo lo que sí creo es que todas las bandas que están tienen que estar. Probablemente hay otras que tienen que estar y por cuestión de tiempo no se puede, pero las que están, yo estoy convencido que, porque aparte hay una mixtura entre estilos, entre de dónde viene cada banda. Igual no lo contará cada uno, pero digamos, nosotros estamos orgullosos de este festival, espero que la gente responda. Ustedes han respondido como prensa, como gente, así que la verdad, gracias por eso y esperemos que todo siga así. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Pablo, de La Coca. Yo creo que lo que hablamos el otro día en la reunión que tuvimos fue el poder proyectar esto en adelante como lo hacíamos en años anteriores, ¿sí? Volver a recuperar el rock de Córdoba y hacerlo difundido a nivel provincial, y si pudiese ser como en los años anteriores habíamos proyectado con los chicos de Juan Terrenal, es decir, hacer algo en Buenos Aires con bandas de Córdoba, como habíamos dicho en algún momento, como un cordobazo en Buenos Aires. Y esa es la idea, creo, que tenemos todos nosotros, que vamos a estar el 30 arriba del escenario, tratando de hacer que esto no empiece también acá, sino que pueda continuar y que sea realmente varias oportunidades. ¿Cómo estás, Guille de Cienfuegos, de Hammer? Y bueno, son dos preguntas. Una es, ¿cuál es la expectativa con respecto al festival? Las expectativas son todas, porque en realidad esto es una gran apuesta, no solo para nosotros, nuestras 10 bandas, sino para abrirle un camino para que este festival sea algo que se haga de manera recurrente y que puedan participar todas las bandas de Córdoba, cada vez hay más. Y el nivel de bandas es realmente excelente, ¿sí? Entonces, nuestra idea es que este festival funcione en términos de convocatoria, en términos económicos también, sin ninguna careta. ¿Para qué? Para que los empresarios cordobeses vean que es rentable hacer un festival de bandas cordobesas, ¿sí? Que es un producto que convoca gente, que genera, no sé, cosas copadas y que se pueda repetir. Todo eso viene de la mano de que esto se pueda hacer, ¿por qué? Porque la escena cordobesa de la música, yo lo veo que está pasando un momento muy bueno, ¿sí? Si bien creo que hay cosas que faltan, lo que es la calidad de las bandas, los niveles artísticos de las bandas son buenísimos. Ustedes como medios, creo yo que estoy en esto desde hace mucho, me adelanta la edad, nunca vi una cantidad de radios y de programas dedicados a la música de Córdoba.
se nos está dando muchísima bola. En algún momento hablaba con gente de otros medios y me decía, che, estamos pasando por un momento histórico de la cantidad de bandas, el nivel de las bandas, el nivel en que se toca, en el que se graba, es realmente fenómeno. Y los lugares para tocar. Yo recuerdo en los 90 tocar en lugares en los que la barra eran dos tachos de 200 litros con un tablón y realmente no pasó nada malo porque, no sé, tuvimos muchísima suerte. Entonces hoy tenemos buenos lugares para tocar de distintas cantidades de convocatorias, desde 200 hasta 6.000. Y bueno, y hoy que estamos viendo que funciona más cuando viene una banda de Buenos Aires. Entonces, como que a nosotros nos da esa cosa de decir, la puta madre, ¿viste? Nosotros también tenemos muy buenas bandas, sonamos muy bien, estamos muy bien equipados. Entonces, creo que lo que nos está faltando es, desde mi punto de vista, es la masividad en cuanto a la convocatoria de público. Yo siempre lo digo en todos lados, me encantaría, no sé si lo voy a llegar a ver yo, pero me encantaría que las próximas generaciones de músicos de Córdoba vivan de la música, que la música sea su techo y su comida. Que no tengan que laburar de otra cosa, no porque sea nada malo laburar de otra cosa, pero estaría muy bueno. Imagínate las bandas hoy, componen del carajo, suenan del carajo, mientras laburan tal vez de otra cosa. Imagínate si estos mismos músicos tuvieran todo el tiempo dedicado a la música, yo creo que sería increíble. Así que bueno, esa es mi visión y mis deseos para este festival. Algo muy corto y te dejo. Yo creo que una principal diferencia es la calidad del material discográfico que tienen las bandas hoy. En ese momento estábamos todos como veníamos de aprender y estábamos aprendiendo todavía a grabarnos a nosotros mismos. La situación por ahí no era muy buena y era como que había una distancia muy, muy grande por ahí entre dos o tres bandas como sonaban en los discos, porque habían puesto mucha plata en algún estudio donde se grababa cuarteto o habían tenido que ir directamente a Buenos Aires. Hoy está todo como uno agarra por ahí una banda que tiene dos o tres años de vida y aparte que le hacen bosta porque estudian, porque están años luz de garaje nuestro. Además los discos suenan buenos y también se ve bueno, está Luis Prismo acá que trabaja en Mala, tiene Mala y es productor. Ahí está la figura del productor que antes no existía, como decía 2006. Y nosotros hacíamos los discos como podíamos, como queríamos. Y por ahí también, digamos, está de alguna manera se está como profesionalizando eso también. Pero si vos me preguntás, la principal diferencia yo lo siento en el audio. En el audio y bueno, sin ir más lejos, los videos de las bandas. Está bien que la tecnología ha puesto, digamos, al alcance un montón de cosas y yo creo que las bandas están usando bien, sobre todo las bandas más nuevas. Todo eso que dijo Germán, me parece que sí, es así. Pero a mí me parece que aprendimos a conceptualizar lo que es el show en vivo y a poder brindar algo que forma parte del mundo del entretenimiento, digamos. O sea, entender de qué se trata cuando vos convocás a que te vengan a ver en vivo. Si vos no lo sabés, lo vas a ver el otro. O sea, hay todo un proceso que creo que vas haciendo para que te caiga esa ficha de decir qué es un concierto, qué es un recital. Poder poner tu propuesta en ese contexto y poder disparar la invitación y que tenga sentido para el otro también. Porque puede tener todo el sentido para vos, pero de ahí a contagiar que sea interesante para que alguien se tome dos colectivos una noche de frío y pagar una entrada para no saber qué cosa. Yo creo que por ahí, en ese punto se ha madurado mucho, creo que es lo que realmente está siendo atractivo, ¿no es cierto?, los shows, porque hoy por hoy todas las bandas tienen un público y la gente va a divertirse. O sea, tal vez estamos buscando escenarios un poco más grandes, espacios para otro tipo de convocatorias, como es lo que propone el festival, que no es un pub para 50 personas, que lo hemos hecho y lo hacemos, ¿no es cierto? Y hemos aprendido mucho ahí también. Pero yo creo que todo esto que dice Germán se complementa con ir comprendiendo lo que
¿Cómo hacer para plantear tu espectáculo en vivo y que sea atractivo para que venga quien quiera a pagar una entrada y saber que la va a pasar muy bien? Y estar preparados para eso también, para brindar un espectáculo y ser parte del mundo del entretenimiento. Bueno, buenas tardes, soy Franco. No, en realidad viene como un aire ya hace un tiempo de que la banda se está uniendo para. Este es un claro ejemplo, esto directamente es una unión para un festival que lo creemos algo muy importante, pero me parece que la unión misma ya de por sí se está dando y hay un montón de bandas que están jugando un montón de cosas para que eso suceda. Para nosotros, en nuestro caso, no éramos los cuatro ni una banda que se unía mucho con las demás bandas a tocar, porque hacíamos como la nuestra, pero me parece que era por el hecho de que por ahí uno no se daba la posibilidad de hacerlo. Yo tengo amistad con Esteban y de muchísimos años, y últimamente nos dimos la oportunidad de grabar juntos, de tocar juntos. Entonces me parece que eso, como que eso, si es forzado, no sirve. En mi caso me parece que está bueno porque se dio, porque Caldo de Maduro se tenía que dar. La verdad que la otra parte de que hay lugares que piden para que la banda toque plata, la verdad que yo no lo tengo claro, no lo sé, no mentiría de eso, porque a mí no me pasó. Pero también considero que hay que entender un poco al productor que abre la puerta de su lugar para que una banda venga a tocar, porque por ahí el músico, como músico en su afán de tocar y de querer mostrar sus canciones, como dice Esteban, no ofrece nada, no retribuye nada al dueño del lugar si no tiene público, si no está bien hecho el show, si no se informó bien. O sea, a mí me parece que lo más importante de todo es hacer las cosas bien para que suceda. Entonces, por ahí lo que veo es una crítica, digamos, clásica, que siempre la hago. Es que por ahí es no pedir tanto, sino demostrar un poco, me parece. Entonces, nuestra idea en este festival, yo creo que muchas bandas, mucha gente que está en el rock lo pedía. Ahora está el festival, es el 30 de abril. O sea que me parece que hay que dejarnos de lado un poco de todo el show que está alrededor de esto y ir a sacar la entrada y ir al festival. Eso me parece lo más importante de todo. Lo demás me parece que está genial y lo veo bien. Me gusta que estén todos los medios que han venido. O sea, eso significa que las cosas se están haciendo bien. Marco, gracias a tanta gente de prensa cubriendo el evento que vamos a hacer en 30. Básicamente también a colación de lo que vienen diciendo los chicos, la idea de todo esto, justamente la cantidad de bandas y diferentes estilos por ahí que hay entre las bandas. Porque en Córdoba hay una escena rock, pero a su vez hay otras pequeñas escenas dentro de esa gran escena. Es que esto solamente es lo que ocurre en Córdoba. Pero la idea básicamente siempre fue plantear un buen lugar, un buen escenario, un festival que tenga condiciones que, más allá de la propuesta musical de cada banda y que, como dijo Germán, porque Germán, los chicos de Juan Terrenal, Cavalin y Cuatro Lilos, como que están con la iniciativa, pasa por ahí, qué sé yo, por iniciativas de diferentes bandas también que puedan hoy el Roquea, mañana la segunda edición del Roquea o diferentes festivales. Córdoba es grande y por ahí suceden cosas que no son bien aprovechadas porque también tienen que estar bien realizadas, y esta es una propuesta que está bien pensada y bien como para que todo funcione y se realice bien, para que el público también, ya que paga una entrada o tiene que ir a verte, tenés que darle algo. Entonces, esta es una noche que está planteada para que suceda por lo menos así, que más allá de los estilos, está bien hecho todo para que el público siga confiando y vaya a un festival de Córdoba y diga, ah, por lo menos el primero fui, al segundo voy, y así se corra la idea de que acá se hacen bien las cosas y que la gente pueda tener una buena evolución de las bandas también artísticamente. Pero digo, la pregunta va por el lado de la presión. ¿Ustedes sienten que la presión es suya por ser el primer festival, por ser las bandas que son las indicadas, las 10 bandas que por ahí han elegido para este puntapié, o es del lado del público que tiene que apoyar este escenario? ¿Quién tiene la presión? ¿Dónde está la pelota? Bueno, o sea, yo
básicamente nosotros con presión como que no hacemos nada. La idea es que lo que pasa es que siempre está, se pregunta aquí, el público no responde, la banda no propone. La verdad que hay que hacer cuando yo como banda me pongo en lugar de proponer presión, no creo que tengamos puesta en cuanto a lo que va a ser el festival. Sí queremos que esté lleno, o por lo menos nuestras expectativas son altas. Ponemos expectativas altas todos los que participamos del festival, de que el lugar esté colmado, por así decirlo. Así que, pero en forma de presión, por lo menos hablo de lo que tiene que te queda, no nos sentimos presión por ese lado. Buenas noches, Agustín del Vacío. Quería agregar unas palabras a lo que dijo él. Me parece que hoy la presión cae en nosotros hasta el 30. Desde el 30 que se dé el festival, va a caer también en el público. Hoy nosotros, entre todos, estamos trabajando para que esto suceda. Los medios nos están ayudando muchísimo, con todo lo que vemos acá, a que esto llegue al público y a convencer a todo ese público cordobés que venimos moviendo nosotros hace 5 años, algunos hace muchos más años, hacer que ese público se convenza de que este festival va a dar mucho y que se puede seguir haciendo y que no se necesita más que gente de acá de Córdoba para que sea un evento fuerte. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos y creo que nos hayan tenido en cuenta en este festival es porque estamos laburando, porque hay bandas que tienen laburo de hace muchos años y confiaron en nosotros para meternos. Creo que el público se da cuenta de eso, se da cuenta de cuando uno está haciendo todo lo que puede para que salgan bien las cosas, dejar de lado, a veces uno dice, bueno, vamos y tocamos lo que nos gusta hacer, vamos y tocar. No, hay que dar un show. Es muchísimo más que ir a tocar, puede ser un músico de puta madre y no dar el show que la gente está buscando hoy. Hoy hay mucha visual, mucho show audiovisual que la gente necesita. Los medios, lo que son las redes sociales, cada vez más videoclips, cada vez más, todo es más fácil. Entonces, tenés que presentar algo en el vivo que sea único. Fuera de todos los discos que vos vas presentando, lo que grabás, presentar algo único en el vivo y que la gente se dé cuenta de que tenía que estar ahí. Bueno, sí, de verdad, la pregunta la charlamos anoche en el programa. Para mí una expectativa muy grande, no solamente para mí, sino también para la banda, Balterson. Yo creo de que este festival marca la unión de un montón de caminos que pueden haber tomado cada banda. Por más que muchas estuvieron en su circuito, a veces está mal llamado under o no. En particular a Balterson le tocó poder ir a boliches o mostrar su música divertida, de fiesta o de ska, mezclando otros estilos musicales. Y bueno, esta es una oportunidad muy grande, la verdad lo tomamos como así, como banda. Estábamos nerviosos, por supuesto, porque está bueno también sentir esos nervios de estar en un lugar, en un escenario tan grande como el XL, compartiendo con bandas con tanta trayectoria. Y la verdad es una expectativa muy grande, y ojalá que salga todo perfecto, que la gente que maneja Balterson pueda ir y ver un montón de bandas que antes capaz no vio, y la gente que manejan los otros chicos de las otras bandas puedan ver a Balterson y así entre todos hacer una gran comunión y una gran misa del rock de Córdoba en esta oportunidad. Y que sigan y vayan muchos festivales más y que nos encontremos muchísimas bandas más, como lo hacen en un montón de festivales del mundo. Entendés que hay un montón de estilos como los Pandosa, hay un montón de que hay, ¿no? Que se mezclan y que se puede hacer. Y que salga acá de Córdoba con material cordobés, creo que es lo mejor que está sucediendo. La tercera más chica, seguro. Miren, son todos estos. Te respondo. Yo creo que el tema de invitar músicos es una cuestión de tanto de amistad que se da cuando te vas conociendo, como de respeto. Y al último se piensa en que está bueno para el show. Creo que nos hemos ido conociendo y nos vamos dando cuenta de que estamos todos siguiendo ese mismo camino, que todos buscamos lo mismo y que la verdad que eso genera una cosa linda entre todas las bandas. Y cuando le pasas un tema y te dicen, che, qué bueno que está, me gustaría tocarlo con ustedes, sí, de una. Porque es una cuestión de respeto al trabajo que está haciendo el otro también. Nosotros, bueno, tuvimos la posibilidad, cuando presentamos el disco y en otras ocasiones, de tocar con los Terrenales, invitamos a Paula Loza,
gasté con cuatro hilos. La verdad que es una cosa que se siente muy linda ya en el momento, cuando ya todo se dio. Está muy bueno compartir el trabajo que está haciendo el otro con el tuyo. Y la segunda pregunta, ya me lo olvidé. Yo también. El tema de los géneros, sí, me parece que está muy bueno también combinar géneros. Yo siempre apoyé eso porque, por lo menos, yo no soy una persona cerrada de gustos, creo que muchos de nosotros no lo somos. Y hay mucha gente que le gusta la música en general, que quiere ir a oír propuestas diferentes, que en Córdoba hay muchísimas y que se están juntando ahora en el Rockear. La verdad que está muy bueno. Hacer un festival siempre lo mismo, a lo mejor te encierra en un solo público y no te dejas conocer por el resto de Córdoba, a la que a lo mejor también le gustas.